Según cuenta una leyenda china, la seda fue descubierta por casualidad en el jardín de un emperador. Era el año 2640 a.C. El emperador se dio cuenta de que sus plantas de morera parecían enfermas y pidió a su esposa averiguara la causa de estas. La emperatriz, al examinar los árboles, descubrió que unos gusanos blancos que producían unos capullos brillantes eran los que dañaban los árboles. Como no había visto nunca semejante animal, se llevó algunos de ellos hasta palacio. Accidentalmente, le cayó uno de los capullos en agua tibia y entonces descubrió que podía descomponerlo en un fino filamento. Lo hizo y enrolló el filamento en un carrete. Así hizo la mujer del emperador el primer hilo de seda. Y así nació la historia de la seda. Una historia marcada por el misterio. Durante más de 2000 años permaneció en China el secreto de su fabricación. Una ley imperial decretaba que todo aquel que lo desvelara sería torturado hasta morir. Cuando yo era pequeña y jugaba a coger hojas de mora con mi hermano, con nuestra caja de zapatos llena de gusanos de seda hambrientos, no imaginábamos entonces que éramos herederos de un gran secreto. Pero tampoco imaginaba que el brillo de la seda se debe a que sus fibras no son cilíndricas, sino prismas triangulares, y por eso refleja tanto la luz, la misma luz que deslumbró a una emperatriz y le hizo fabricar el hilo. Y quizás mucho menos me podía imaginar que hoy estaría aquí, en Morón, hablando de gusanos, capullos, fibras, presentando lo que soy capaz de dibujar y crear en seda.